Hola, ¿qué tal a todos de Zoom 502 Noticias? Hoy con nuestra cámara viajera les mostraré un poco del centro de la ciudad de Guatemala. ¡Vamos! Bueno, como ya se dieron cuenta, voy a bordo de una línea de Transmetro. Ahorita vamos pasando lo que es la 18 calle y de la zona número 1 en el mercado sur número 2. También el mercado municipal y las ventas están alrededor. Ustedes observan otra unidad de Transmetro que se dirige a otros puntos de la ciudad. Acá en la Quinta Avenida y 13 y 14 calle de la zona número 1 está el Parque Enrique Gómez Carrillo. ¿Por qué Enrique Gómez Carrillo? Enrique Gómez Carrillo fue escritor, poeta y periodista guatemalteco. Así que en conmemoración a él, pues le ponen ese nombre, Enrique Gómez Carrillo. Acá seguimos en la Quinta Avenida de la zona número 1. Acá estamos llegando a esta plaza donde también se registra mucha historia guatemalteca. Ustedes observan, hay negocios, la mayoría de árboles que están en este parque central o plaza de la Constitución. Y esta es una línea de Transmetro. Acá varias personas pues también transbordan otras unidades. La Biblioteca Nacional de Guatemala, una biblioteca que guarda la mayoría de la historia guatemalteca en todo este tiempo que Guatemala ha surgido de todo este ámbito político y también de la historia cultural. Acá muchas familias vienen los fines de semana a degustar de un platillo en este portal del comercio de la ciudad guatemalteca. Ustedes observan variedad en la gastronomía guatemalteca. Limonada y crema. La crema es vainilla con leche y la limonada es limón con chía. Parte de la Plaza de la Constitución, el Palacio. A mi lado izquierdo y de fondo la catedral. Una persona ahí está vendiendo granizadas ya que hay un calor grandísimo acá en la ciudad de Guatemala. Muchas personas también vienen del altiplano a vender sus productos, sus atuendos típicos. Recordemos que Guatemala tiene esta maravilla de los trajes típicos, esos atuendos, esos colores vivos de la cultura guatemalteca. Bueno, ya ese es un pequeño recorrido que les dimos acá en el Parque Central o Plaza de la Constitución, así que síganos en nuestra plataforma de YouTube. Gracias.